Hola, esta es la tercera charla del ciclo de breves presentaciones de la teoría del campo. El tema es estirar o no estirar movilizando mitos. Es una presentación que se dictó en el año 2018 en las ciudades de Paysandú, en Uruguay, y Colón, en Argentina, para el lanzamiento de la séptima edición de la carrera pedestre binacional El Cruce, organizada por los clubes rotarios de ambas ciudades. El objetivo es abordar el tema de la flexibilidad, los estiramientos, la movilidad, y especialmente está orientado a los alumnos de la licenciatura de la Universidad FASTA. ¿Qué vamos a ver? En la introducción vamos a abordar el tema de cuándo realizamos estiramiento y por qué lo hacemos, cuáles son los estiramientos frecuentes en la práctica deportiva. En el desarrollo vamos a redefinir el concepto de flexibilidad, los efectos que tienen los estiramientos desde el punto de vista científico. Y en el cierre voy a darles algunas recomendaciones prácticas. Introducción. ¿Cuándo estiramos y por qué lo hacemos? Estiramientos frecuentes en la práctica deportiva. Lo común, si le preguntamos a cualquier entrenador, es que nos responda que los estiramientos los realiza en la entrada en calor, en las pausas, en un entrenamiento. Por ejemplo, en los gimnasios es común ver personas, deportistas, realizando algún tipo de estiramiento entre serie y serie. Lo mismo cuando se hacen a veces trabajos de flexibilidad, perdón, de velocidad. En la vuelta a la calma también se ven frecuentemente ejercicios de estiramiento y a veces se proponen también sesiones específicas en donde se realizan ejercicios de estiramiento. Los puntos que los entrenadores suelen destacar por el cual utilizan los estiramientos son el mejorar la amplitud de movimiento, tratar desequilibrios posturales, aumentar la longitud muscular, disminuir el tono muscular, optimizar la recuperación muscular, evitar la aparición del dolor tardío, postentrenamiento, las agujetas, prevenir las lesiones musculostendinosas y activar la musculatura para la práctica deportiva. Las técnicas frecuentemente empleadas en forma sintética son, dentro de las dinámicas, la balística y la activa. La balística, las acciones motoras son los rebotes y los balanceos. Las activas son movimientos lentos y controlados con pequeñas insistencias. El motor del estiramiento en ambos es la musculatura antagonista. El efecto neuromuscular del balístico es la activación del reflejo miotático. En los activos es el reflejo de inhibición recíproca del antagonista. Las ventajas son el incremento de la flexibilidad dinámica en ambos casos, especialmente en el balístico, la alta reproducibilidad del gesto deportivo y en ambos también el incremento de la temperatura corporal, la contractibilidad y la velocidad del impulso nervioso, especialmente en los activos. Las desventajas es el riesgo de lesión del balístico, la dificultad técnica, el tiempo que requiere en ambos y la dificultad técnica también va en ambos. Y si lo que pretendo en el balístico es una, entre comillas, relajación de la musculatura, el efecto negativo sería que hay una activación del reflejo miotático. Esto ya está dando la pauta de cuándo usaría los balísticos, ¿no? Tienen que ver más con la entrada en calor. Dentro de los estáticos están pasivos o activos. Las acciones motoras son los movimientos lentos y sostenidos.
El agente, el motor del estiramiento es un agente externo, puede ser autoasistido o asistido por un compañero. El efecto neuromuscular es el reflejo de inhibición autógena y se pretende un incremento de la flexibilidad como ventaja estática. Es de bajo riesgo lesivo, dentro de ciertos parámetros, por supuesto, pero en general es de bajo riesgo lesivo. Tiene una sencillez técnica, como contra una baja reproducibilidad del gesto técnico y que requiere de un agente externo. También están los de precontracción, conocidos como FNP. Requiere de acciones de movimientos lentos y sostenidos con contracciones isométricas. También depende de un agente externo. Tiene como objetivo la inhibición del reflejo miotático, aprovechando otras respuestas reflejas según las variantes que se van implementando. Hay numerosas variantes de este método. La ventaja es el incremento de la flexibilidad estática y el problema es la dificultad técnica. También podríamos hablar de la liberación miofascial. En realidad no implica estiramientos, pero es una técnica que se propone para incrementar el rango de movimiento. Tampoco refiere concretamente en la realidad a liberar fascias, sino que es más bien un masaje. Las fascias no se despegan del tejido. ¿Qué son las fascias? Es un tejido conectivo denso que envuelve las estructuras corporales, que da soporte y protección, que genera una pretensión de la musculatura, que transmite fuerzas, que permite la comunicación proprioceptiva con todo el cuerpo. El masaje miofascial, entonces, podríamos decir que se basa en el modelo de tensegridad celular. Es la integridad o tensión tridimensional. Se explica a través de la mecanotransducción, que las células, frente a estímulos mecánicos repetidos, adaptan su estructura y responden electroquímicamente, lo que impacta en forma sistémica. Obviamente, se propone desde un punto de vista holístico. Allí les puse, a manera de ejemplo, distintas conformaciones del tejido, de manera esquemática, de las imágenes de abajo, la A y la B, cómo se vería una célula de acuerdo a la conformación o estructuración de, o disposición, si se quiere, del tejido. Entonces, el masaje o inducción, también llamado miofascial, se propone bajo las siguientes premisas: que libera las fascias, que moviliza los enlaces de estas entre la epidermis, los músculos, los huesos, con el objetivo de reducir el dolor muscular de aparición tardía, aumentar el rango de movimiento y equilibrar el cuerpo. Las fibras de tejido conectivo cambian su viscosidad y se reorganizan de una manera más flexible y funcional, sin adherencias limitantes. Lo cierto, eso es lo que se postula. Lo cierto es que la evidencia científica dice que aumenta temporalmente el rango de movimiento sin pérdida de la performance, del rendimiento, aumenta el flujo sanguíneo y sí se reduce el DOMS, el dolor muscular de aparición tardía. Y les puse a manera de ejemplo diferentes elementos que se suelen utilizar, algunos caseros, fabricados. Me ha tocado trabajar en clubes con bajo presupuesto, como los que están debajo a la derecha, y otros que he podido comprar en otros clubes, como los de arriba a la derecha, verán diferentes elementos. También otra técnica, quizás menos conocida, es la panniculación. Viene del griego pandere, que es expandirse, es extenderse, y es la acción de ampliar las dimensiones corporales. Es desperezarse, básicamente. Es una reacción motora involuntaria relacionada con mecanismos neuromusculares
para el mantenimiento de la homeostasis. Vendría a ser un reseteo, una restauración, un reiniciarse. Es común a los animales. Puse varias imágenes para que ejemplificar esto. Y también es una técnica interesante a la hora de contemplar este tema. Entonces, vamos a redefinir ahora la flexibilidad y los efectos que tienen los estiramientos según la ciencia. Flexibilidad podría entenderse como la combinación de dos aspectos, de la extensibilidad muscular, que hace referencia a la capacidad de estirarse de los músculos, las fascias y los tendones, y de la movilidad articular específica, que es la forma o comportamiento mecánico de los huesos que componen la articulación y sus componentes, las cápsulas, los ligamentos y las superficies. Entonces, flexibilidad podría definirse como la capacidad psicomotora compleja que tiene que ver o que incluye a la reducción de la resistencia de los distintos tejidos que los distintos tejidos ofrecen al incremento de la amplitud de movimiento. Creo que más atinado, y no es una idea mía, sino de varios autores, sería referir a movilidad como un todo, incluyendo estos dos aspectos antes mencionados, y no quedarnos solo con el término de flexibilidad, que podría ser confuso y hacer referencia exclusivamente a lo dicho de la extensibilidad muscular. Entonces, sobre algunos mitos respecto a los estiramientos. ¿Mejora la amplitud de movimiento? Sí, todos los métodos mejoran la amplitud de movimiento por tolerancia al estiramiento, sin cambio en la estructura muscular. Disminuyen temporalmente el stiffness, más o menos durante una hora, y esto se ha visto, aunque hay diferencias entre jóvenes y adultos mayores, se ha visto que es en ambos por igual. ¿Mejoran los desequilibrios posturales? No, no hay evidencia científica concluyente, al menos, y la visión mecanicista y reduccionista es la que lo propone y no contempla la complejidad del sistema nervioso y del control motor en estos casos. ¿Aumenta la longitud muscular? No, tampoco parece haber evidencia científica concluyente. En teoría, lo que ha habido es que se extrapolan resultados de experimentos con animales. No ha podido verificarse en humanos el incremento del número de sarcómeros y de la longitud de las fibras por medio de los estiramientos. Disminuye el tono muscular. Tampoco parece haber evidencia científica concluyente. El tono muscular es la tensión básica fisiológica que existe entre los puntos de inserción del músculo en un estado de inactividad neuromuscular voluntaria. La realización de estiramientos hace disminuir la excitabilidad de la motoneurona, sí, en los primeros segundos, pero cuando esto cesa, también se altera dicha excitabilidad. ¿Optimiza la recuperación muscular? No, definitivamente no. Los estiramientos estáticos sostenidos incluso comprimen capilares, por lo que no favorecería a la circulación. Lo contrario, en este caso, a lo que podría ocurrir con los dinámicos. Ahí vamos a hacer más adelante una llamada de atención sobre la vuelta a la calma. La remoción del lactato, que se ha propuesto también como una repercusión de los estiramientos, se da independientemente de estos, y además hay que destacar que no es la causante ni de fatiga alguna ni de dolor. ¿Evita la aparición del dolor? Como les había dicho, no. No hay evidencia científica concluyente. Estirar antes o después del ejercicio no altera significativamente el DOMS y en algunos casos, incluso si los estiramientos son intensos, podría incrementarlo. ¿Previene las lesiones musculotendinosas? Esto también se ha difundido mucho entre los autores, los entrenadores en el campo especialmente, y no hay evidencia científica concluyente. Incluso por el contrario, los estiramientos que reducen la capacidad reactiva neuromuscular, que alteran la capacidad del tendón de absorber y transferir fuerzas, que presentan un efecto antiálgico, que podrían alterar la coordinación intermuscular, serían contraproducentes en este sentido en el deporte.
¿Activa la musculatura para la práctica deportiva? No y sí. Claro, dependiendo de la técnica que se utilice, los estiramientos estáticos y los de precontracción tienen un efecto agudo negativo en las actividades donde la velocidad, la fuerza y la acción muscular de ciclo de estiramiento-acortamiento son dominantes, mientras que los estiramientos dinámicos sí serían beneficiosos, favoreciendo la contractibilidad muscular, el aumento de la temperatura muscular y disminuyendo la viscosidad músculo-articular. Esto ya nos está indicando cuáles serían beneficiosos para un momento u otro, entrada en calor o vuelta a la calma. Entonces, como recomendaciones prácticas, no parece existir una técnica mejor que otra para la mejora de el rango de amplitud articular, de la movilidad toda. Incluso podrían ser usadas en forma combinada, según las características de la persona y los objetivos. Para desarrollar la movilidad, entonces, podría resumirse como receta que es interesante o que habría adaptaciones positivas entre 2 y 3 veces por semana en sesiones especiales, sin fatiga previa y sin dolores, con ejercicios estáticos de 2 a 4 repeticiones de 15, 10 y hasta 30 segundos de estirando. Y respecto a los de la técnica de precontracción, hay muchas variantes. Les presento solo 3, también un poco relacionadas con la sencillez de la aplicación. Contracción y relajación de 10 segundos por 10 segundos. Estiramiento, contracción, contracción del antagonista y estiramiento por 20 segundos, 6, 6 y 20. Contracción, estiramiento, relajación y estiramiento, 10 segundos, 10, 5 y 10. Y respecto a la entrada en calor, parecería que lo ideal sería los ejercicios dinámicos, balísticos y activos, estirar con insistencias de 4 a 6 segundos sin sentir dolor y no con un rango de movimiento máximo, de preferencia utilizando los gestos propios del deporte o de la actividad que se va a realizar. Y el objetivo obviamente es activar el reflejo miotático, aumentar la temperatura y reducir la viscosidad muscular para favorecer la contractibilidad. En la vuelta a la calma, si no hubo trabajo excéntrico en el entrenamiento, podrían utilizarse ejercicios dinámicos activos, movilizando suavemente la musculatura y las articulaciones, sin sentir dolor. Obviamente debajo del máximo de la amplitud de movimiento, entre 8 y 30 segundos, con el objetivo solamente de normalizar y restablecer la amplitud de movimiento, el rango articular. Y en ambos casos sí se puede implementar el automasaje de miofascial entre 1 y 2 series de 30 segundos a 60 segundos por grupo muscular. También sería propicio y se puede utilizar incluso como actividad intra serie, en el caso de los trabajos de fuerza o entre series de velocidad pandicular. Les dejo la frase que creo interesante para reflexionar sobre estos puntos y a continuación las referencias bibliográficas por si quieren ampliar lo que se ha presentado. Espero le haya resultado interesante.